¿Qué tal, amigos del Universal Deportes? Me encuentro aquí en Cuapa, donde las Águilas continúan con su preparación para enfrentar mañana a Toluca en partido de la jornada 2, duelo en el que buscarán su primer triunfo del torneo clausura 2023, luego de empatar sin goles ante Querétaro en el Estadio Azteca. En conferencia de prensa, Luis Fuentes habló sobre las exigencias del equipo para este torneo y saben que lo único que tienen que buscar es el título. Aquí sus palabras. No, para nada. Nosotros estamos enfocados y mentalizados para llevar al club por el título, y para ello tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser autocríticos de qué es lo que nos faltó el torneo pasado, y partiendo de ahí sabemos que somos un equipo que sale a proponer en todas las canchas, independientemente de lo que haya sucedido el torneo anterior. Ya quedó ahí, nosotros ya le dimos la vuelta a la página y estamos con el objetivo bien claro y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un mejor torneo. Asimismo, el defensor habló sobre la exigencia que tiene este equipo y la vara alta que dejaron después del fracaso en el Apertura 2022, donde quedaron en semifinales luego de caer eliminados ante Toluca. Esto fue lo que nos dijo en conferencia de prensa el zaguero mexicano. No, aquí también influye mucho y tiene que ver el cómo se consiguen las cosas. Nosotros somos un equipo que nos ha inculcado el Tano a ser un equipo que propone, un equipo que intenta y de nunca bajar los brazos, que siempre está comprometido con la causa y sobre todo a dar un buen espectáculo. A final de cuentas, este club así lo requiere y nosotros somos conscientes de ello. Así que no salimos y vamos a seguir saliendo en todas las canchas con la misma personalidad para poder conseguir el resultado. Digo, esperemos que conforme vayan avanzando las fechas, vayamos encontrando ese ritmo de juego que indudablemente el torneo pasado pusimos la vara muy alta, pero tenemos la calidad humana y futbolística como para poder conseguir ese objetivo y sobre todo superarlo. Para concluir, señalar que el español Álvaro Fidalgo sí viajará con el equipo, aunque sigue siendo duda, para enfrentar a los Diablos Rojos de Toluca mañana en el Estadio Nemesio 10. Este es el reporte desde Cuapa. Sigan toda la cobertura en las plataformas digitales del Universal Deportes y en su edición impresa.